This is Dimitri Lascaris reporting for the Real News Network from Caracas, Venezuela. Behind us is Bolivar Square, where the government of Nicolas Maduro has asked citizens to come forward and sign a petition expressing support for the government and its opposition to efforts by foreign powers to remove the government from power and replace it with Juan Guaido. I'm here today with Atenea Jimenez. She's a speaker of a network of communes, and I'd like to thank you for joining us today. Gracias. Could you please tell us a little bit about what you do and the communes, what their function is, and how they're coping with the current crisis? Bueno, básicamente el trabajo es la búsqueda del bien común, organizar colectivamente y construir desde abajo la democracia participativa y protagónica, buscando que a través de empresas de propiedad social directa, producir, distribuir y organizar el consumo de alimentos y servicios y diversos productos, además de trabajar el tema de la construcción de la democracia directa. And if you were receiving the necessary sufficient degree of support, do you think that your form of dealing with the crisis would be effective to greatly alleviate the suffering of the Venezuelan people in the current crisis? Sí, nosotros planteamos en el 2015 la empresa Gran Comunal de Producción y Distribución de Alimentos, donde el productor y el consumidor se encuentren en un sistema que permite abaratar precios, evita el acaparamiento y se planifica desde el desde la producción hasta el consumo. The Maduro government has taken the position that the sanctions imposed by the United States and other forms of pressure being applied to the Maduro government are largely responsible for the economic crisis. Do you feel that the Maduro government has made mistakes in terms of its management of the economy, and if so, what are the most serious mistakes it's made? Bueno, tiene que ver con muchos aspectos culturales de la economía, donde en Venezuela generalmente se importaban los productos básicos y luego se introduce el tema del bloqueo internacional, que también ha influido en digamos la merma de lo económico, ¿no? Ahora hay diversas corrientes y movimientos, no solo nosotros, que estamos planteando el que el pueblo asuma directamente la producción, la distribución y el consumo de manera planificada, pero hasta ahora no ha sido posible, porque hay otras corrientes que han intervenido para que esto no ocurra. Mr. Guaido were to actually take power from the Maduro government, do you think that this would be positive for the ordinary people, the working class, and the poor of Venezuela? Or do you think that that would be a negative development, and if so, why? Nuestra posición ahora, no cuando Guaidó asuma la presidencia, ya están ocurriendo cosas de mucho riesgo para los voceros y las voceras del poder popular. Ya en los barrios ha habido enfrentamientos de opositores con voceros de los CLAP y de los consejos comunales, y hemos tenido que sacar compañeros a otros sitios porque su vida corre peligro. No solo es un futuro, ahora mismo hay conflictos en las comunidades, en las comunas donde hay oposición, porque acuérdate que la comuna está compuesta por comunidades y en la comunidad hay todo tipo de posiciones políticas. Al asumir Guaidó la autoproclamación, se dio en los opositores una suerte de victoria que genera mayor confrontación en el seno del propio pueblo, con el cual nosotros estamos muy preocupados porque nadie está atendiendo lo que está sucediendo en medio de la confrontación política de gobierno y de oposición. Nuestro pueblo está confrontado en los barrios, en las comunidades rurales inclusive, están siendo amenazados los voceros de las comunas, que hay que revisar entonces. Nosotros decimos, hay tierras comunales que están en disputa todavía, hay tierras de campesinos que están en disputa ahorita, y en esas contradicciones la crisis política ha agudizado las mismas y no hay nadie que esté atendiendo eso, porque también
hay una ingobernabilidad terrible con el tema de las policías, de la fiscalía y de toda la institucionalidad, de manera que nuestro pueblo está más vulnerable en este momento. Evidentemente, el mayor temor es que se legitime una autoproclamación por un presidente que nadie votó. Y que además, si esto está ocurriendo ahorita, ante esta situación de riesgo, los voceros y voceras tememos por nuestra vida de que Guaidó sea finalmente el presidente, porque no hay garantía de los derechos de nuestra vida, de nuestro ejercicio de la política como respeto a los ciudadanos. Pero además el gobierno en la disputa política no ha asumido tampoco con fuerza la defensa de los derechos de los ciudadanos que están en el campo, que quizá un opositor en el campo, en la ciudad, no tiene a Maduro al frente, pero tiene el vocero del CLAP, tiene el vocero del Consejo Comunal y va contra esa compañera. Ese es el riesgo real de vida que nos enfrentamos todos los días, no es como pueblo. So the narrative that we hear in the West, particularly in the United States, but also in other Western countries like Canada, from political leaders on the right and also from the corporate media, is that fundamentally Venezuela's problems stem from the fact that it is a socialist system and it's governed by a brutal dictator. Is there any truth to that narrative in your view? And if not, what do you think that Canadians and Americans and Europeans need to understand about what is really happening here? Lo primero es que en Venezuela no existe socialismo. Hemos estado construyendo un Estado social de derecho y de justicia. Hemos estado construyendo con un bloqueo internacional y con una guerra de las grandes potencias del imperialismo metido en Venezuela por todos estos 20 años, una democracia que coexiste, la democracia representativa con la democracia participativa y protagónica. Pero lo que impera como sistema todavía es el sistema capitalista dependiente, sobre todo del petróleo, de la extracción ahora de oro, de minerales. Realmente no podemos decir que que estamos en dictadura porque hay un sistema socialista, porque no es verdad. Los consejos comunales y las comunas son una expresión de poder directo, de democracia directa, de ejercicio del poder ciudadano, donde las personas en una comunidad expresan cuáles son sus proyectos y sus prioridades. Antes de Chávez eso no era posible. Tú elegías un diputado o un concejal y él decidía cuál era el proyecto de esa comunidad. Ahora la gente puede decidir en asamblea. Evidentemente es una construcción permanente. De manera que lo que está fracasado es el sistema capitalista dependiente, que nosotros tenemos también la responsabilidad autocríticamente de romper, y es lo que estamos proponiendo como Poder Popular desde hace algún tiempo. Cómo organizar al pueblo, el pueblo que produce, el pueblo que trabaja, el pueblo que está en empresa, a los indígenas, a los campesinos, organizados para que se gobiernen a sí mismos. Well, I'd like to thank you very much for speaking to The Real News today, Atenea. It's been a pleasure speaking to you. Gracias a ti. And this is Dimitri Lascaris reporting for The Real News from Caracas, Venezuela, Bolívar Square.